Desde la Secretaría Municipal de Salud de San Gil se coordina una campaña de recolección de tapas plásticas con miras a recoger fondos para ser destinados a la Fundación Sanar. Hemos iniciado este año una campaña con una fundación que se llama Fundación Sanar, una fundación que tiene sedes en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, y es una fundación que se encarga de ayudar a niños que sufren de cáncer. Ellos para subsistir lo que hacen es ayudar al medio ambiente y nos están pidiendo que les ayudemos con la recolección de tapas plásticas para que ellos puedan subsistir y puedan financiar todos los tratamientos que requieren estos niños de alto costo. Específicamente la jornada en San Gil es adelantada por los adultos mayores, comenta Villamil García. Nosotros estamos haciendo una campaña con nuestros abuelitos, nuestros adultos mayores que están vinculados al programa de Colombia Adulto Mayor, son 916 adultos mayores que cada mes cuando vienen aquí a hacer sus documentos, su papeleo, nos traen tapitas. Y el tema de todos los proyectos sociales que nosotros también manejamos acá, los desayunos infantiles, las madres que están recibiendo los desayunos infantiles de sus hijos, el tema del SAC, cuando vienen a poner quejas las personas y se les da una solución, entonces les estamos pidiendo que nos colaboren por esa solución, sin ser obligatoria, que nos colaboren a recepcionar esas tapitas. Según el titular de salud, los adultos mayores aprovechan sus jornadas recreativas para participar en la campaña. Y nosotros lo que vamos a hacer a final de año es tener un buen número de tapas y hacérselas llegar a la seccional Bucaramanga de la Fundación Sanar. Con esto también estamos ayudando al medio ambiente. Nosotros hemos hecho unos recorridos con los adultos mayores que están realizando la parte deportiva en las mañanas. Ellos hacen caminatas por todo el municipio y ellos en sus caminatas van recogiendo las tapas que se van encontrando. La jornada a futuro podría revertir en beneficio de los niños sangileños que padecen de cáncer. Nosotros aquí en San Gil tenemos reportados unos niños que sufren de cáncer y nosotros queremos que la fundación, en el momento que estos niños requieran de su atención y de su ayuda, pues esta fundación también nos devuelva eso que estamos haciendo por ellos. Las tapas que se alleguen a la Secretaría de Salud serán remitidas a la sede de la Fundación Sanar en Bucaramanga. Las tapas que se recojan serán comercializadas por una empresa recicladora que le compra las tapas a la Fundación, dijo el vocero de la Salud Municipal.